Buenas tardes, ¿cómo están todos? Los molesto unos minutitos más, eh, que faltan algunos asistentes y ya arrancamos, eh. eh de acuerdo, gracias. Bueno, ahora sí, eh, arrancamos, eh, faltan algunos, pero bueno, se, se irán sumando, eh, no, los quiero, no los quiero esperar más. Eh, arrancamos lo que nosotros denominamos porque próximamente eh, quiero contarles que, que esto va a seguir, eh, este, esta idea que tenemos nosotros de que, de que esto no sea solamente eh, una presentación, hoy con nosotros está Ivana Cristóf. Eh, de HP, que, que nos va a hablar de, de almacenamiento y de backup, eh, con, con una, una, una presentación espectacular, eh, de, con productos que son buenísimos y, y la verdad que es súper interesante y ella es súper es, es buena oradora, así que va a ser recontra entretenido, pero más allá, de, más allá de esto, que, que, que si bien está buenísimo, yo le quiero agregar esta parte de foro, ¿no? Quiero, quiero cambiar un poco el, el sentido de este tipo de eventos eh, y que esto no sea solamente eh, un, un, una dirección sola, sino que eh, a mí sería muy, muy gratificante de poder lograr eh, un, un, una especie de foro, ¿no? Eh, donde, si bien en este caso le toca a Ivana ser la, la, la oradora, porque yo más que nada seré una especie de moderador. Yo ahora voy a presentarme y, y voy a explicar quién soy, qué hago y, y qué hace América Group. Eh, pero básicamente cuando nosotros pensamos eh, esto, eh, esto que, que tiene más punch de poner Tech eh, Trip, eh, pero también dijimos bueno hay que poner la parte de foro tecnológico y, y la idea es que este es el primero, quizás no sea el mejor o no nos salga como nosotros pensamos, pero la idea es eh, Ir en el NOA, que es donde, donde nosotros estamos eh, trabajando, no solamente eh, en, nosotros somos de Buenos Aires y eh, Capital Federal eh, puntualmente, pero tenemos foco eh, en NOA. Tam estamos trabajando, de hecho, desde el año pasado, eh, a principio de año, se hicieron, a partir de principios de año, se hicieron varias visitas, eh, donde el foco principalmente era Córdoba-Mendoza, que es hoy eh, a donde, donde estamos apuntando. Eh, esta, esta primera edición de, de esto. Eh, así que nada, esta es un poco una introducción de, de, de qué es este, este camioncito que recién me, me pusieron por WhatsApp, es muy Minecraft, eh, me causó gracia, la verdad que a mí me gusta, eh, pero sí, eh, la, la idea de esto es eh, darle distintos, eh, distintas miradas a distintas tecnologías, con distintos oradores pero que ustedes sean también protagonistas de este tipo de, de, este tipo de eventos, ¿sí? que, que ustedes puedan eh, plantear sus experiencias principalmente, sus dudas eh, y preguntas, si las hay, eh, nada, y si tuvieron una experiencia buena o una experiencia mala eh, con la parte, en este caso, de almacenamiento de HP, y van, a, y van hasta acá, eh, y, y la verdad que, uno cree que a veces cuando tiene una piedra para el orador es malo, pero en realidad eh, a veces las esperamos, ¿no? Porque, porque solemos, solemos eh, sacar algunas dudas o, 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 o poder resolver eso que, que capaz que uno cree que es un problema o no, o, o en definitiva eh, quejarse, eh, y que, que es válido también, y, y eso lo, lo proponemos, a veces sucede, a veces es culpa de la marca, a veces es culpa del partner. Eh, pero nada discutirlo así que esto sea un foro así que eh, muchas gracias por, por el tiempo, muchas gracias por anotarse, para nosotros es súper importante, si bien eh, nosotros nos esforzamos con, con el tema de, de enviarles algo rico para que ustedes puedan comer, eh, para nosotros es muy importante que nos dediquen una hora en este lío que estamos todos trabajando eh, cuatro veces más para cobrar a veces la mitad, porque eh, no sé cuál es el caso particular de cada uno, pero eh, a, a, a por lo menos a nosotros en, en la empresa TI estamos trabajando todos mucho más. Eh, y no estamos ganando mucho más, eh, pero así todos somos eh, felices y, y, y dentro de todo estamos en, en un rubro donde eh, eh, no está tan golpeado como el resto. Así que si les parece, arrancamos. Bien. Eh, eh, como les decía, bueno, yo presenté un poquito el, el tema de, eh, del, tech, del Tech Trip. Eh, el, en, el, en el camioncito estaba el logo. Eh, América Group es, es, es una empresa de TI. Eh, ustedes eh, conocerán quizás a la M, que está también con nosotros, que es Diego Morrone, eh, que es quien principalmente se está encargando de contactarlos a ustedes y quien también tiene el, el, el rol de seguirlos. Eh, post de esto, ¿sí? Eh, para los que no nos conocen o, o, o no lo sabían, América Group es una, es una empresa que integra tecnología, ¿sí? Eh, principalmente nosotros venimos del lado de servicio eh, y fuimos, a, 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 estábamos haciendo la cuenta el otro día y llevamos ya muchos años y cuando empezamos eh, nosotros no teníamos eh, toda, tantas marcas, de hecho eh, trabajábamos para una de las marcas, eh, que bueno, nosotros trabajamos para Dell, eh, mi socio y yo trabajamos para Dell, eh, pero no empleados de Dell, sino que éramos una, éramos América Group, pero solamente trabajamos como consultora para las implementaciones de Dell. Eh, pero siempre, siempre nos dedicamos al servicio y lo que nos empezó a pasar fue que queríamos desarrollar más la marca América Group, porque si no íbamos a ser Dell, teníamos arroba Dell, de hecho mandábamos nuestro mail a los clientes, éramos Juan Dell y Leandro Dell, digamos, no, no, no teníamos identidad alguna, y a, a partir de eso empezamos a, eh, a trabajar con marcas y, y una de las PPTs del principio explica una historia que es real, que, que nos, nos decían que un cliente nos decía mirá, si yo me decía yo ustedes son servicios son buenísimos y la verdad que les creo todo porque de hecho los vi trabajando y no tengo dudas pero si yo contrato a Dell y ustedes fallan no pasa nada ahora si yo contrato a América Group y ustedes fallan a mí me echan entonces eso nos dejó pensando mucho tiempo y, y empezamos empezamos a decir bueno entonces si, si la gente nos tiene que conocer los servicios a través de marcas empezamos a ver con qué marcas íbamos a trabajar eh, y de a poquito empezamos eh, el, el camino eh, y una de las marcas eh, foco, que siempre lo fue para todo lo que es la infraestructura, eh, siempre usamos HP porque nos gusta, porque el servicio es para nuestro criterio el mejor. Eh, y porque la verdad que tenemos sinergia eh, con la marca tenemos las certificaciones de, de la, del equipo técnico lo tenemos capacitado nosotros cuando ustedes verán que ahí tenemos cuatro marcas arriba de todo eh, esas marcas son las marcas que nosotros llamamos foco son básicamente foco nosotros para nosotros foco quiere decir que es donde más capacidad técnica tenemos eh, y después integramos todo el resto. Y, y acá, de hecho, no están todas las marcas, sino que eh, están como que las más la que más trabajamos. Eh, pero bueno, eh, HP sin duda es nuestro, nuestro, nuestro partner. Yo me, me comí, perdón, que está, la estaba esperando, pero no llegó. Se ve que hice mal esta PPT. Eh, mi nombre es Juan Martín Radice. Eh, me lo voy a presentar ahora, porque yo pensé que venía después y no, no apareció nunca. No. no, no, no. No, 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 no está, no está. Eh, mi nombre es Juan Martín Radice, yo soy director comercial, soy uno de los socios de, de América Group, sí. Eh, y cuando apareció esta PPT, yo estaba esperando que aparezca mi cara, pero no apareció, así que bueno, se van a quedar con las ganas de mi foto. Eh, les hablo un poquito más de, de América Group, sí. Estas son las dos modalidades de venta que nosotros tenemos. Por el lado, como yo les contaba, lo del servicio, ¿no? todo lo que es proyecto eh, eh, llave en mano, eh, todo lo que nosotros siempre tratamos de. Básicamente lo resumo en. Es muy difícil que nosotros vendamos, es quiero un servidor para number tanto, sino que más bien ustedes nos tienen que explicar cuál es el problema que ustedes tienen. ¿eh? O si nos van, a, nos van a dar un número de parte, nosotros les vamos a preguntar por qué y para qué lo querés. Entonces, en base a eso. Eh, nuestra forma de trabajo trata de ser bastante al revés, ¿sí? Eh, no somos muy aceptadores de par numbers, sino que eh, tratamos de, de que a veces eh, de cerciorar y de que ustedes, se, se, ustedes afirmen y confirmen lo que quieren comprar porque a veces uno trata de solventar algún problema con algo que quiere comprar y, y, y después la teoría, eh, perdón, la práctica dice que no era eso lo que, el problema, entonces... Tratamos de ayudar ahí porque sí creemos que si nosotros no intervenimos en ese momento y ustedes compran mal, es responsabilidad nuestra. Eh, entonces, eh, ese es un poco el resumen y, y, y todo lo que hacemos es, es justamente para eso. Bueno, y lo único raro que hay acá es el partner for partner, que es que para muchos partners eh, transaccionales... Eh, nosotros hacemos servicio para ellos. O sea, hay, hay partners que no tienen equipo técnico y no, bueno, nosotros les vendemos el servicio. Y después, bueno, la parte, la parte transaccional es eh, cuando hay un part number, no sé, una pieza de algo, o un software X, o una renovación, una node, una, un desktop, un UPS, bueno, eso también lo vendemos, eh, pero ya lo, 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 lo trabajamos como otra unidad que es 100% transaccional. Eh, el año pasado abrimos la unidad de negocio de desarrollo, ¿sí? la unidad de negocio de desarrollo está apuntada únicamente a API, ¿sí? a todo lo que son eh, interconectores entre aplicaciones y hardware. Eh, entonces, no, no es que vamos a desarrollar un CRM o un ERP, sino que vamos a eh, desarrollar solamente lo que necesitemos para proyectos de infraestructura. ¿sí? Ese es el fin de nuestro, nuestra unidad de negocio de desarrollo para complementar los tres pilares eh, importantes. Que, que son uno de venta, el otro de servicios, y, y con este es el otro de desarrollo, y creemos que con eso la empresa está completa. Eh, la verdad que eh, no, no, nos complicó el inicio esto de la pandemia, honestamente, pero, pero bueno, en eso estamos, estamos arrancando con esto que está, que está muy bueno. Después, eh, esto lo muestro para que ustedes sepan eh, quiénes somos, eh, en el sentido de. Eh, a veces eh, uno cree que es más grande, más chico. Bueno, nosotros somos dos equipos puntualmente que a lo que los clientes le importan es el comercial, que es el que ve, y el técnico, que es el que hace. Eh, el equipo comercial está compuesto de esta manera, con un director, que soy yo, eh, con, un, con un manager, que es un gerente, un BDM, y después tiene eh, distintos eh, seniorities de, de vendedores. Y eh, tiene un inside sale, antes llamado administrativo de ventas, que es quien asiste a estos vendedores para acelerar un poco los procesos de venta y que ellos puedan reaccionar un poquito más rápido. Después, desde el lado del de equipo técnico, lo que queremos mostrar es que eh, nosotros no trabajamos... Eh, como eh, con una con, con una división sino que tenemos especialistas para para si se fijan las marcas foco y si se acuerdan tenemos especialistas para las marcas sí y después bueno tenemos un especialista para todo lo que es hardware eh, hardware y software nosotros en esta parte la mención es para alguien que se dedica básicamente a lo que son servidores sí que se dedica a la parte de servers eh, tenemos a alguien pero sí siempre tenemos especialistas eh, eh, por marca, que por, de eso un poquito hablaba el tema de eh, la FOCO. Después, pues, bueno, las, las certificaciones son papelitos de colores, porque la verdad que el tiempo ha demostrado que puedes certificar un montón, pero no puedes saber nada. Eh, y eso, bueno, nada, eso por eso también tenemos recursos humanos, para que no nos, no nos suceda eso y que ustedes tengan un buen servicio. Eh, el objetivo, y esto lo, lo remarcamos siempre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de América Group? Y, y siempre esperamos que este objetivo sea el de ustedes también que son nuestros clientes y que a su vez ustedes tienen sus clientes internos que es mejorar la experiencia eh, de los usuarios finales porque en definitiva si nosotros vendemos o hacemos algo no lo hacemos para que eh, no sé para que la empresa tenga eso lo hacemos para que el usuario de esa empresa tenga una sea más eficiente y más productivo trabaje mejor esté más contento eh, el famoso engagement bueno, después estas son las verticales donde las trabajamos, que, que las ponemos porque, porque son o este año las verticales que estamos, que estamos trabajando, no, no, no hay un orden, sino que eh, es, estas son las que este año se están se están trabajando. Después tenemos eh, un, bueno, una parte que como les comentaba, eh, estamos trabajando centro norte de la Argentina. Tenemos más de 1300 clientes, entre activos y pasivos, ¿sí? eh, eh, a, Activos tenemos algo así como como entre 350 y 400 anuales. Eh, pasivos quiere decir que alguna vez nos compró, eh, pero que no, no son que atendemos eh, todo el tiempo eh, o que tenemos como fijos, por así decirlo. ¿sí? En siete provincias eh, del norte del país, eh, centro-norte del país, y después, bueno... Eh, estamos trabajando cada vez más y, y eso es, realmente es, 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 bueno, no, so, no solamente suerte, pero, pero bueno, la verdad que es viento a favor. Eh, el tema de la, de la pandemia eh, nos hizo expandirnos a nivel eh, país y, y estamos trabajando en varios países eh, de Latinoamérica. Eh, el año pasado llegamos a abrir en Estados Unidos, eh, por suerte, porque eso requiere mucho viaje y si, si nos hubiese agarrado ahora no lo, no lo hubiésemos podido hacer. Así que nada, le metimos, le metimos pata y, y lo logramos sin saber lo que se venía. Eh, así que estamos, eh, América Group también está en Estados Unidos. América Group en Estados Unidos, el, el fin de, de América Group en Estados Unidos es para vender en Caribe en realidad, eh, no solamente para importar algunas cosas a Argentina, sino para vender en Caribe, que es era la, la, la principal y poder trabajar también todo lo que es Caribe, que es un, un, un gran mercado. Estos son algunos de los clientes que nosotros eh, eh, estamos trabajando, ponemos los logos que son quizás más conocidos y no sé. Bueno, sin números, eh, siempre, siempre lo, lo explico porque no, no, no me gusta poner números. Eh, y esto es, un, es, un, es una, una barrita muy, muy, muy sencilla eh, de los últimos cinco años. ¿sí? Eh, venimos, venimos muy bien, ya estamos. Estamos, estamos muy bien en dólares en crecimiento este año, así que este año también eh, vamos a tener algún crecimiento eh, que no lo esperábamos, porque la verdad que pasamos de, de fundirnos a crecer. O sea, fue muy raro este año, como ustedes ya lo sabrán, no lo tengo que explicar. Eh, pero la verdad que venimos creciendo año a año. Eh, estamos muy contentos y eso la verdad que es gracias gracias a ustedes que sin ese crecimiento no nos podemos el crecimiento a nosotros nos da tiempo no ese tiempo de poder sentarnos y, y, y agarrar un mapa de la Argentina que está en la oficina y decir bueno a ver dónde vamos a atacar y bueno y nos sentamos vamos a Córdoba vamos a Mendoza vamos a San Juan vamos a, a San Luis vamos a, a, a Tucumán a Neuquén bueno ese eso ese crecimiento es lo que nos da ese ese tiempo sí eh, creo que acá esto termina Ah, no, nos faltan las oficinas que eh, yo esto siempre, siempre lo muestro. Eh, esta, esta, estas son nuestras, nuestras oficinas. Eh, las muestro porque los, los viernes hacemos eh, asados con vino eh, o hacíamos asados con vino. En, eh, y mm, invitamos a los clientes y a los proveedores o a las marcas también a comer. Eh, y la verdad que se armaban unas lindas mesas. Tenemos una mesa de nuestra oficina, se divide como en dos pisos, y en el piso de arriba tenemos una mesa para, para ocho personas cómodas. Eh, y ahí se armaban, se armaban un, unos lindos almuerzos donde habían buenos debates porque, porque vos eh, te juntabas, no sé, capaz que con algún vendor, con alguna marca que vos no trabajabas y que no conocías, eh, o te juntabas con, con un mayorista, que capaz que ustedes, eh, los mayoristas son quienes nos venden a nosotros. Eh, y así lográbamos que, 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 que todos vean que lo que se hace no es magia, eh, que, los que los que nosotros decimos que somos, somos, estamos, eh, que, los, que los técnicos están ahí, los lo puede ver, que lo, los ejecutivos están ahí, los puede conocer, eh, que los dueños casi siempre los viernes estábamos eh, para conocerlos a ustedes, y que tenemos una oficina muy linda, la, 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 lo que se ve abajo a la izquierda, ese pasto, qué sé yo, es en un quinto piso. Eh, y lo que se ve ahí atrás es una palmera, en un quinto piso, es muy raro. La oficina la verdad que es muy linda, es muy rara y, y la verdad que cuando esto se cuando esto se, se reabra nos gustaría, nos gustaría tener eh, tenerlos eh, eh, en, en nuestra oficina. Eh, vos me, ustedes van a pensar, boludo, pero yo soy de Neuquén, soy de, soy de Mendoza, soy de Córdoba, sí, bueno, pero tenemos clientes que, que a, les toca viajar. Eh, y, y siempre los enganchábamos, así que los esperamos cuando se, se reabra eh, y feliz de la vida. Y si ustedes me quieren invitar a Córdoba, a Mendoza, como un asado, también yo estoy, eh, estoy abierto a las invitaciones, no tengo problema, me, me encanta manejar. Eh, creo que con esto sí, ya estoy. Por último, sí, esto es importante porque eh, es, es, es algo que, que nos costó un montón y nos cuesta, porque de hecho lo seguimos haciendo. Eh, el tema es que hay que prepararlo, son un montón de horas. Si ustedes se fijan eh, en este en esta PPT, o, o igual nos pueden buscar, eh, es importante que nos busquen en, en nos pueden buscar en LinkedIn, que es la, la red quizás que, que más nos ocupamos nosotros. Eh, pero no para que nos den un like y nosotros sacar, nos sacamos fotos con la lengua afuera en, en, de vacaciones en la arena, no, porque justamente en LinkedIn lo que nosotros hacemos es... Subimos todo este tipo de contenidos, hacemos los cursos, esos que están ahí son cursos que escribimos nosotros, que eh, si ustedes eh, entran a los cursos van a ver que están dictados por nosotros, que después van a ser los mismos, los mismos ejecutivos o los mismos técnicos que van a ir a sus empresas. Eh, y aparte son cursos que están buenísimos, cada sesión de estas eh, dura una hora y, y tratamos de ser eh, agnósticos a las marcas. ¿sí? Si bien a veces estamos obligados a hablar de una marca puntual, porque el producto es medio específico. Eh, tratamos de todas maneras de ser agnóticos y comparamos. Eh, y la verdad que es súper aprovechable. Yo se los recomiendo, no solamente para ustedes, sino para sus equipos técnicos. Son capacitaciones que, eso cuesta un montón, eh, cuesta en, en, en dólares, de hecho. Son capacitaciones en, en, en Cisco, que es una materia muy difícil, ustedes lo sabrán, y es muy caro capacitarse. Nosotros tenemos un instructor eh, en el equipo. Y, y el instructor también se copa con esto y, y da los cursos, y la verdad que le encanta, y van a ver que es un, un gran orador porque el tipo sabe hacer eso. Y la verdad que es para aprovechar. Así que si, si ustedes quieren, eh, América Group en LinkedIn, y desde América Group van a ir viendo que vamos a ir publicando, y está, de hecho, está todo esto. En YouTube, si nos buscan, están directamente todos agrupadas las, las sesiones y ahí, pueden, y ahí pueden entrar. ¿sí? Eh, Listo, esa, esa, esa es toda la presentación, yo trato de ser bastante breve, no sé si lo logré esta vez, eh, pero bueno, trato de ser bastante breve, lo mío es bastante rápido, eh, repito, ahora le doy el paso a, a Ivana, eh, que Ivana nos va a hablar de, de almacenamiento y de backup, eh, con lo último que tiene HP, con, con el, también va a hablar un poco del software de HP, eh, recuerden que quizás Ivana no lo menciona porque no es el foco de la presentación, que todos los productos de HP eh, se pueden vender como servicio. ¿sí? ¿No? Con, con, con esto de Green Lake, si alguien tiene duda de Green Lake para otra charla y lo llamo puntualmente a esa persona, eh, y hablamos de GreenLake puntualmente, pero lo pueden adquirir como servicio, ¿sí? no necesariamente eh, lo tienen que comprar cash como quizás están acostumbrados a hacerlo. ¿sí? Eh, el programa de HP se llama GreenLake y, y quien, quien quiera, después Diego se va a encargar de volver a mencionárselo cuando los vuelva a llamar y eh, quien, quien le interese lo podemos ver. ¿sí? Ivana. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Juan. Voy a compartir, porque que no, no está habilitada la cámara porque vi que nadie la, la, la habilitó. Igual para dar la presentación está bien, porque así no, no tenemos ningún corte, se escucha bien. Sí, yo me olvidé, yo me la iba a habilitar, y no está ni mi foto. Ok, no hay problema. Después el, al final con las preguntas. Dale, sí. igualmente, Ivi, si, si no te molesta, eh, a, a, a medida que vayas pudiendo, anda cortando y, y, y si podemos llamar a este, a este famoso debate de, de a quien tenga una duda o quien quiera ir contando. Ah, sí, sí, sí. Por eh, supuesto. Para nosotros es, sí. Es súper, súper, lo vamos a agradecer un montón. Genial, genial. A ver, déjenme ver. Esperen un oh. minuto. Avísenme si pueden ver la presentación, si la ven en modo presentación. Ahí estamos, estás compartiendo tu escritorio. Eh, Ahí sí. ¿Te ve? Te eh, ve compartida tu pantalla. Ok, pero no la presentación. No. Todavía no. A ver, no sé si es que está cargando, pero vamos a hacer un intento más. Ahora, a ver, ahora. Ahora, perfecto. Ahora sí. Genial. Bueno, ¿me escuchan bien? Per perfecto. ¿Sí? sí, perfecto, gracias. Excelente. Bueno, a ver, eh, me presento nuevamente, ya me mencionó Juan varias veces, pero bueno, eh, por ahí algunos se sumó más tarde. Mi nombre es Ivana Cristóf, yo estoy como especialista en soluciones de almacenamiento para todo el territorio de Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde 2005, siempre en HP, siempre con storage, así que he tenido la, la posibilidad de ver la evolución tanto de las soluciones de almacenamiento como de protección de datos, que ha sido muy interesante. Y bueno, la idea es no es sacarles mucho tiempo. Sí, en realidad a mí no me gusta hacer presentaciones largas, me gusta actualizar a los clientes ¿sí? de la forma más este, precisa posible. Y después, si ustedes llegan a tener algún interés en alguna solución en particular, y quieren coordinar una call, lo podemos hacer con los chicos de América sin problema, o si quieren repetir esta misma presentación, no sé, para, para su grupo de trabajos, también lo podemos hacer, ¿sí? Pero la idea, lo que a mí siempre me interesa cuando, cuando hacemos presentaciones es primero que los clientes entiendan hacia dónde va el mercado de Haití. Eso es muy importante, porque les va a ayudar a decidir de forma correcta cuál es la solución adecuada. ¿Mm? Muchas veces pasa que nos escuchan a los distintos hoy, hoy proveedores de almacenamiento, hay muchísimos. Entonces, cada uno viene con su solución y realmente el cliente termina abrumado y no sabe muy bien para dónde ir y no sabe bien eh, si, si dónde está invirtiendo la verdad que es la solución correcta. Entonces, para mí lo más importante es primero mostrar hacia dónde va el mercado de Haití, ¿sí? no solo hacia dónde va HP. Después, con nuestro portafolio, ¿cómo acompañamos? Ese mercado, ¿sí? ¿Cómo los podemos ayudar nosotros? ¿Por qué tienen que tener ciertas soluciones con ciertas características? ¿En qué los va a beneficiar a ustedes? Y una vez que hagamos un paneo general sobre las, las soluciones que componen este portafolio, ahí ustedes van a tener en claro qué es lo que necesitan, ¿sí? Eh, y, y para qué sirve cada una de estas soluciones. Son soluciones extremadamente flexibles son soluciones agnósticas, van a ver que hay, hay muchas cosas nuevas, y lo, lo más interesante es que para acceder a todas estas características, eh, no, 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 no lo último, lo último que hay hoy, ¿no? Pero, eh, no sé, hablando de, de o, o volviendo a años anteriores, para acceder a características o las más importantes que puede darme un almacenamiento, siempre tenía que caer en una solución jaén por lo tanto, tenía que tener un presupuesto para acceder a esa solución y como no lo teníamos, terminamos en soluciones más chicas, con funcionalidades recortadas, funcionalidades mucho más básicas. Hoy, lo importante es que ustedes tienen acceso en una solución de rango medio, a precio de rango medio, absolutamente todas las funcionalidades que hay disponibles en el mercado de Haití. ¿Mm? No tienen que pensar exclusivamente en un high -end. Entonces, eso es lo que vamos a ver en resumen en, en poco tiempo, así pueden disfrutar también de, de la rica merienda que les mandó América, está buenísima. Eh, y podemos compartir dudas y, y ver un poquito de preguntas y respuestas. Bueno, este, este slide me gusta mucho mencionarlo porque justamente les muestra hacia dónde, hacia dónde va el mercado de Haití. ¿sí? Y va hoy hacia un data center totalmente autónomo. Para llegar a un data center autónomo. Yo tengo que tener soluciones. Cuando hablo de soluciones, no hablo solamente de almacenamiento. Sí, estoy hablando de cómputo, almacenamiento, networking, soluciones de protección de datos. Todas tienen que ser soluciones que puedan predecir y puedan hacer recomendaciones, lógicamente, para obtener autonomía. ¿Dónde está parado Hewlett Packard Enterprise eh, en este camino? Bueno, en la segunda columna. Hoy nuestras soluciones pueden hacer predicciones y pueden hacer recomendaciones, sí. Y eso es importante porque frente al resto de los competidores tenemos una gran ventaja, donde los competidores están hoy intentando predecir. ¿Por qué esto? ¿Por el hardware? ¿Porque el hardware es peor? No, nada que ver. Esto no tiene nada que ver con el hardware. Fíjense que cuando nosotros hablamos de soluciones de almacenamiento, ya no vamos a caer en cuántas controladoras, cuántos discos, cuánto calle. De eso ya no se habla más, o si se habla, se ve al final, cuando ya tenemos decidida nuestra solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, hoy se necesitan otras características que son muchísimo más importantes y tiene que tener el almacenamiento, además de discos y de controladoras. Entonces, cuando hablamos de predicción y de recomendación, es muy importante tener en cuenta que estas predicciones y recomendaciones tienen que ser de calidad. ¿A qué me refiero con que sean de calidad? Si yo hoy les doy el, 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 el storage más high -end que tengo del portafolio, o el flash, el más performante, el más disponible, pero no puede predecir y no puede hacer recomendaciones, sigue siendo una solución totalmente estática, ¿sí? Que depende totalmente de mí. Yo la tengo que administrar, yo la tengo que reparar, yo la tengo que optimizar, tal cual venimos hoy manejándonos con, los, con las soluciones de almacenamiento si yo conecto ese almacenamiento hoy a una plataforma inteligente y esa plataforma inteligente empieza a recibir datos de telemetría de este almacenamiento, los datos de telemetría no son datos personales de cada cliente. ¿sí? si no son datos que tienen que ver con la configuración del almacenamiento, el entorno en el que está implementado el almacenamiento. pero si esa base de datos empieza a recibir hoy esa información, no va a poder hacer ninguna predicción ni ninguna recomendación. ¿Sí? No puede predecir nada porque recién va a empezar a aprender de todos los datos que recibe. ¿Qué es lo que me va a poder dar? Me va a poder dar un monitoreo proactivo. El monitoreo proactivo es el que hoy tenemos en cualquier solución de almacenamiento, sí, donde HP puede monitorear de forma proactiva el almacenamiento y puede ver si ese almacenamiento dejó de replicar, si dejó de reportar, si está full de capacidad. Pero eso es un monitoreo proactivo. ¿Me puede, puede predecir qué va a pasar, qué, qué fallas futuras voy a tener, cuántos recursos voy a necesitar? No. ¿Por qué no lo puede hacer? Justamente no lo puede hacer porque la antigüedad que lleva recolectando información esta plataforma es muy acotada. El secreto para que un almacenamiento sea inteligente y me dé predicciones y recomendaciones de calidad se basa en que la base de datos tiene que tener muchos años recolectando información y aprendiendo de los datos recolectados. Entonces, cuando hablo de plataformas inteligentes, para HPE, InfoSight es su plataforma inteligente. Para que lo, lo, lo vean de una forma muy sencilla, InfoSight es una base de datos que es única. No, no es que hay una base de datos por país y está en el, data, en el data center de Estados Unidos. Recibe absolutamente todos los datos de telemetría de todas las implementaciones a nivel mundial. InfoSight es nueva para todo el mercado de Latinoamérica, pero en el resto del mundo ya es una base de datos que lleva más de 13 años recolectando información. Por eso es que las predicciones y las recomendaciones que hace a los clientes son de calidad, tienen sentido, sí, no es solo un monitoreo proactivo, ni es una garantía pre-falla. Ustedes pueden tener en cualquier solución, ya sea de cómputo, ya sea de almacenamiento, garantía pre-falla, que eso viene por default. Muchos estarán acostumbrados ya a usarlo, sí, que tiene que ver con que si tengo alguna parte alarmada, un disco, una, una controladora, enseguida va a venir gente de, de HPE o, o de cualquier proveedor que, que tengan, este, con el que tengan el storage contratado y va a traer una parte nueva para que la puedan cambiar. Eso es garantía pre-falla. Después tengo lo que es el monitoreo proactivo para que desde el lado de, de, del proveedor me puedan decir proactivamente si tengo alguna falla en el almacenamiento. Y por encima de eso está la inteligencia. Que la inteligencia va a hacer que mi almacenamiento ya, no, ya deje de ser una solución estática, ¿sí?, y se auto-optimice, auto-repare y auto-administre. Para que todo el tiempo que me tomaba a mí haciendo estas tres funciones, yo pueda eh, utilizar mi tiempo para, no sé, procesos que tengan que ver con innovar en mi negocio. ¿sí? Que no tenga que estar después de hora viendo si el almacenamiento está caído si hay un problema de acceso a la información, si hay un problema de performance, si me llaman los fines de semana. Algo muy sencillo que para los clientes es muy tedioso. Y van a, hay un firmware nuevo, lo tengo que actualizar, ¿qué pasa si lo actualizo? ¿Me resuelve las cosas? ¿Me trae problemas? Bueno, este tipo de, 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 de casos, por ejemplo, la actualización de firmware, directamente la resuelve esta plataforma. InfoSight les va a decir, mirá que hay una nueva actualización de firmware. Si no la actualizás, hay un cliente en tal parte del mundo con características muy similares a, a, a las de tu configuración que no lo actualizó y tuvo este problema. ¿Lo querés hacer? Sí o no. O van a empezar a ver en la consola de Infosite un montón de versiones de firmware nuevas, pero que aparecen disponibles, pero grisadas. Eso quiere decir que la plataforma ya sabe que no es necesario que ustedes la actualicen o que si lo actualizan pueden tener algún problema en el almacenamiento. Entonces... Detectar información o poder tener datos muy a la mano, ¿sí? Que, que hasta hoy no tenían, como por ejemplo, muchas veces les pregunto a los clientes, bueno, para arrancar la configuración, contame cuántos IOPS están necesitando. Uy, déjame ver, tengo que ver las aplicaciones, ver la base de datos, en cuanto pueda te lo paso. Este es un dato que es muy sencillo y que ustedes tienen que obtenerlo sin ningún esfuerzo. Entonces, InfoSight no solo les va a decir qué cantidad de IOPS están utilizando, sino que además, de acuerdo al uso que están dándole al almacenamiento, les va a decir de acá tres meses, seis meses, un año, lo que a ustedes les interese saber, cuántos IOPs van a necesitar y cuánto más van a escalar. Toda esta información ustedes la van a tener de forma muy sencilla, sin tener que hacer ningún trabajo. Esto directamente se los brinda esta plataforma a través del almacenamiento. Y si van a eliminar todo lo que es soporte de nivel 1 y soporte de nivel 2, porque fíjense que en la mayoría de los casos, el 85% de los casos los resuelve directamente InfoSight. Entonces ya no hay que llamar a HP, abrir un caso, esperar que vaya algún técnico a hacer un assessment. Sobre todo cuando hay que detectar la raíz de algún problema. Muchos clientes compran un almacenamiento muy performante, muy disponible, pero resulta que por algún motivo que no saben, tienen gap en el acceso. Desde las aplicaciones a los datos del almacenamiento y no saben por qué es. Muchas veces esto puede estar fuera del almacenamiento o dentro del almacenamiento. Entonces, mientras va personal técnico y detecta la raíz de este problema, puede pasar mucho tiempo. Con suerte se resuelve enseguida. Pero cuando tengo un almacenamiento basado en una plataforma inteligente, directamente Infosad me va a decir: Mirá que tienes un problema y el problema está acá. O en el entorno virtual, ¿sí? o en la parte de networking, o en el almacenamiento. Entonces, empezamos a ahorrar mucho espacio y las cosas se resuelven muchísimo más rápido. Y fíjense que, además de todo esto, empieza a aumentar la disponibilidad. Fíjense que al final de este slide aparecen los famosos 6 nueves de disponibilidad. Esta es una, es una garantía que tiene que ver con que el almacenamiento va a estar como máximo caído 32 segundos al año. Esto no es nuevo, pero sí era algo que era una garantía que venía solo en las soluciones high-end. Entonces, los clientes sabían que si necesitaban esta, esta garantía de seis nueves, tenían que ir a un high-end, necesitaban un presupuesto para ir a este tipo de soluciones, y si no, tenían que ir a una solución de básicamente dos controladoras con menos 9, cinco nueves de disponibilidad, donde la garantía de una caída de un almacenamiento, bueno, ya hablaba de minutos, sí, no de segundos. Pero hoy, cuando tengo un almacenamiento que se conecta a una plataforma inteligente y que se puede anticipar a futuras fallas que puedan ocurrir, la disponibilidad va aumentando y no necesariamente tengo que aumentar la cantidad de hardware, ¿sí? No tengo que tener necesariamente más de dos controladoras. Entonces, ya puedo tener estos 6 9 de disponibilidad en una solución de rango medio a un precio de rango medio. Esto es lo que diferencia una solución inteligente de una solución tradicional, donde solamente voy a tener controladoras, discos y funcionalidades básicas del storage. La inteligencia es lo que me lleva a un data center autónomo y está disponible tanto para soluciones de rango medio como para soluciones high-end. Bueno, ahora que ustedes ya conocen hacia dónde va el mercado de IT, ¿En qué me ayudaría una solución basada en plataformas inteligentes? Vamos a ver cómo está formado el portafolio de almacenamiento de HP. Fíjense que es muy sencillo. Está dividido básicamente en tres niveles: aplicaciones de propósito general, aplicaciones business critical y aplicaciones mission critical. Para aplicaciones de propósito general hay dos soluciones de almacenamiento: HP MSA. Y HPE Nimble Adaptive Flash. ¿Mm? En Nimble Adaptive Flash, acá tenemos modelos híbridos, donde tenemos discos flash y discos Nearland SAS. En el caso de MCA, MCA es una solución que llevamos vendiéndola desde hace muchísimo tiempo. Y acá sí estamos hablando de un almacenamiento tradicional. ¿sí? Un almacenamiento con dos controladoras que crece en cajones y discos. Yo puedo elegir la tecnología de discos. Discos All Flash, Discos SAS o Nearline SAS, y hacia afuera conectividad de IESCASI o Fiber Channel, con la posibilidad de eh, hacer sin provisioning, de replicar de forma local o replicar de forma remota, ¿sí? las funcionalidades básicas que tiene cualquier almacenamiento. Pero acá no voy a tener una plataforma inteligente. Sí puedo poner un monitoreo proactivo y sí voy a tener garantía pre-falla, pero no, no voy a tener ninguna este, predicción. En cuanto a fallas o en cuanto a requerimientos que yo voy a necesitar a futuro. Si estoy buscando eso, si estoy buscando aumentar mi disponibilidad de 5 nueves a seis nueves, y estoy buscando tener una plataforma inteligente que sí se autorrepare, se autooptimice este, y se autoadministre, sí tengo que pasar a Nimble, aunque esté hablando de aplicaciones de propósito general. Y acá ya voy a tener, además de la disponibilidad y además de la inteligencia, Características adicionales. Por ejemplo, una característica adicional es la posibilidad de cambiar las controladoras en caliente. Sí, si yo quisiera pasar a un modelo superior de NIMBLE o al modelo más grande de la línea, ¿por qué? Porque necesito de golpe muchísima más capacidad o muchísima más escalabilidad o ambos requerimientos. Sí. Entonces, con, con solo cambiar las controladoras en caliente Saco la primera, agrego la nueva, saco la segunda controladora, agrego la segunda controladora nueva. Automáticamente ya estoy en un modelo más grande de Nimble sin tener que agregar licencias, sin tener que agregar discos, sin tener que migrar información. Esto se hace totalmente en caliente, sin bajar el almacenamiento y no hay que agregar licencias. ¿Por qué? Porque todos los modelos de Nimble vienen full licenciados en su máxima capacidad y las licencias son perpetuas. Y son exactamente las mismas licencias. Desde el modelo de entrada de Nimble hasta el modelo más high-end que hay dentro de la línea. Hacia afuera sí puedo armar una sana que está hacia Fiber Channel. Eso queda a elección de cada cliente. Otra funcionalidad adicional que tengo es la funcionalidad de Timeless, ¿sí? Donde yo lo que puedo hacer es proteger la inversión del almacenamiento. ¿Esto qué significa? Si durante el tiempo de soporte que yo tenga mi solución, tres años, cinco años, no sé lo que cada cliente elija, hay una nueva controladora, no nuevo firmware, ¿eh? nueva controladora, ustedes pueden pedir el cambio de esas controladoras y automáticamente pasar a tener el último modelo de la línea. Entonces, nunca se van a encontrar con que su solución está obsoleta, con que si quieren actualizar esa solución o seguir creciendo, HP les va a decir, no, ahora hay un equipo nuevo que es totalmente distinto. Y nada tiene que ver, pero es el reemplazo de nivel. Eso no les va a pasar. Siempre van a estar en el último modelo de la línea hasta que ustedes decidan cambiarlo. Otra cosa muy importante es la que tiene que ver con la protección de los discos. ¿sí? Muchos clientes me dicen, bueno, tiene RAI 5, RAI 6, RAI 10. A ver, eh, lo importante es que la solución de almacenamiento tenga mínimo RAI 6, pero de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque RAID 5 ya no se aconseja más, ni siquiera en las soluciones de backup a disco. Las soluciones de backup vienen ya con RAID 6. Esto pasa porque los discos han aumentado considerablemente de tamaño y si yo tengo que reemplazar un disco que falló, la reconstrucción de ese disco se tomaría mucho tiempo. Entonces, esto que le estoy diciendo yo de 6-9 de disponibilidad y de que la historia esté siempre arriba, ya no, no lo estaría cumpliendo tanto. ¿Sí? Por eso se aconseja que mínimamente el storage tenga RAID 6, de RAID 6 para arriba. En el caso de Nimble, Adaptive Flash tiene RAID 3 Plus, donde ustedes pueden perder en simultáneo hasta tres discos al mismo tiempo, ¿Mm? sin afectar la performance del almacenamiento. Ustedes van a ver que en el mercado todavía hay soluciones que tienen RAID 5 y se las configuran, aunque tengan RAID 6 aunque puedan, eh, aunque soporten RAID 6, la siguen configurando con RAID 5. ¿Por qué? Porque si ponen RAID 6 tienen problema de performance. Entonces, ojo con esto, mínimamente exijan un RAID 6 y esa solución, ese RAID 6, esa protección, no tiene que tener ningún impacto en la performance. Ustedes tienen que tener el RAID más resiliente que puedan sin que impacte en la performance del almacenamiento. ¿Mm? Esto es importantísimo. Bueno... Y si estoy hablando de un entorno con aplicaciones business critical, yo acá tengo Nimble, pero los modelos son Flash. La única diferencia con Nimble Adaptive Flash es que uno soporta solo disco All Flash y el otro puede tener un, un mix. Pero las licencias son las mismas, funcionalidades igual, la posibilidad de cambiar las controladoras en caliente, ya sea para pasar a un modelo superior o para proteger la inversión del storage lo hacen sin ningún problema. Conectividad hacia afuera, ahí es casi y Fiber Channel, ¿sí? Pero la única diferencia acá es que tiene disco sol flash. Y por último, pasando al tercer nivel, cuando estoy hablando de aplicaciones de emisión crítica, acá ya está todo lo que es Primera y entro en, en, en los modelos high-end del portafolio, ¿sí? HP Primera también es una solución de almacenamiento que permite eh, tener modelos híbridos o modelos all flash que permite conectividad y escaso fiber channel hacia afuera, que también viene full licenciado, incluidas las licencias de replicación como en Nimble. También puedo cambiar las controladoras en caliente, también tengo la funcionalidad de timeless. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia con Nimble? Sí, ¿Cuándo uno, cuando uno, cuándo el otro, si tengo las mismas características en los dos, ¿por qué uno es high-end y el otro no? La gran diferencia acá tiene que ver con la disponibilidad. Cuando ustedes buscan un almacenamiento, pero una garantía de 69 de disponibilidad no es suficiente. Entonces tienen que pasar a HP Primera que garantiza 100% de disponibilidad. La gran diferencia de Primera es la disponibilidad. Y hay un dato muy importante que tiene que ver: ahí van a ver un 93% en ahorro de tiempo. Esto tiene que ver con que las soluciones Jaién del mercado son muy performantes, son muy disponibles, pero muy toscas de administrar. Los clientes que, que han administrado Jaién lo saben: saben que hay que tener mucho conocimiento, hay que manejar muchas líneas de comando. No es, no es una administración tan sencilla como una solución de rango medio. ¿Mm? Pero en el caso de Primera, justamente lo que se ha fusionado es desde el lado de Nimble toda la parte de inteligencia artificial y desde el lado de Tripar, que es una solución que comercialicemos hasta este año, toda la sencillez en cuanto a la administración. Entonces, hoy ustedes pueden tener una solución high-end muy fácil de administrar, muy inteligente y con una garantía de un 100% de disponibilidad. La sencillez no está solo en la administración, sino que está en la implementación, que incluso la podría hacer el mismo cliente, y en la actualización de firmware. Acá ya no hay más que reservar ventanas de tiempo este, para hacer actualizaciones de firmware, coordinar con la gente técnica de HP. Esto lo puede hacer perfectamente el cliente eh, a través de InfoSight sin ningún problema. Muchas veces cuando hablamos del 100% de disponibilidad, eh, los clientes me dicen, ese es un dato marketinero, el 6.9 también, ¿sí? 6.9, 100%, más o menos todo lo mismo. Bueno, hay una, hay una razón por la cual, si ustedes hoy empiezan a googlear y buscan las soluciones high-end del mercado, van a ver que hay soluciones high-end que cumplen con un 100%, esto no es solo para HPE, ¿sí? Hay soluciones high-end que garantizan un 100%, y hay soluciones high -end que garantizan 6.9. ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede ser que las dos sean high-end, pero una me dé un 100% de disponibilidad y otra me dé 6-9 de disponibilidad? El secreto está en la arquitectura de la solución. La solución high-end, que solo puede dar 6-9 de disponibilidad, es porque está basada en una arquitectura monolítica, ¿sí? donde todo se ve con todo, todos los puertos, con todas las LUNS, todas las controladoras, con todos los discos, es lo que vos, nosotros buscamos, pero... Todo está relacionado entre sí. Entonces, la actualización de un servicio o la falla de algún servicio en particular sí o sí tiene un impacto en el resto de los servicios. En el caso de las soluciones de almacenamiento Jayem, que sí garantizan el 100%, es porque está basado en una arquitectura, ¿sí? en un sistema operativo basado en subservicios donde sí todo se ve con todo, todas las controladoras ven todos los discos, todos los puertos, todas las LUNS, pero los servicios son totalmente independientes. Entonces, la falla de un servicio o la actualización no tiene ningún impacto en el resto. Por eso se puede dar una garantía de que el storage va a estar 100% arriba, pase lo que pase. Hay documentación oficial. En, en Google van a encontrar mucha información oficial y pública de cómo es esta garantía y qué pasa si HP no cumple esta garantía del 100%. También van a ver proveedores que dicen cumplo esta garantía del 100%, pero agregando todo este hardware adicional. Bueno, la idea es que ustedes no incrementen los costos, sí, que con un sola, una sola solución de almacenamiento logren este 100% de disponibilidad. Yo durante todos estos años que llevo en HP siempre trabajé con sector público y sector privado y en el sector público he visto que han presentado infinidad de soluciones para cumplir con un pliego. Y me he encontrado que cuando tuvimos que participar en un pliego donde... Eh, el cliente pedía 100% de disponibilidad. En el caso nuestro fuimos con Primera. En el caso de Hitachi fue con, con, con su solución Haiyan. Y había otros proveedores donde decían: Yo acá tengo 100% de disponibilidad. ¿Te pongo dos storage replicados entre sí? Bueno, no. Esos son dos storage replicados entre sí. Por lo tanto, el storage individualmente puede ser que tenga cinco nueves o seis nueves. Es lo mismo que yo ponga dos MSA replicando entre sí. Eso no es una solución, no es un storage 100% disponible, o dos Nimble replicados entre sí. No, esos son dos storages con 6, 9 de disponibilidad replicados entre sí. ¿Sí? Nada, nada que ver. Pero esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, sí es verdad que, que como solución high-end, HP no es el único que presenta 100% de disponibilidad, pero sí es importante que cuando ustedes pidan un, un storage con estas características, los proveedores que se presenten realmente lo cumplan y sí hay más de uno por supuesto que lo cumple y el secreto esto no es marketing el secreto está en la arquitectura de la solución monolítica versus una arquitectura basada en servicios bien eh, el portafolio de, de primera está formado por tres modelos sí 630 650 y 670 en este caso eh, los 630 nacen con dos controladoras y mueren en dos controladoras y la versión 650 y 670 nacen en dos controladoras y pueden llegar a escalar hasta cuatro controladoras. El 630, aunque tenga dos controladoras, cumple con la garantía del 100%, al igual que el resto. Todas las licencias son las mismas, las funcionalidades son las mismas y ustedes podrían pasar de un modelo de primera a otro cambiando de controladoras en caliente, ¿sí? Sin ningún problema. Bien. Van a escuchar hablar, o seguramente ya han escuchado hablar, de NVMe. Esto me gusta mencionarlo y me gusta aclararlo. Eh, muchas veces cuando les pregunto a los clientes, bueno, ¿qué entendés por NVMe? Me dicen, ¿es una memoria más rápida? No, NVMe es un protocolo, ¿sí? Al igual que el protocolo SAS. Fíjense que yo acá tengo tres barritas como ejemplos. ¿Mm? La primera tiene discos de estado sólido, discos Flash, como lo que ustedes conocen con un protocolo SAS. El segundo ejemplo son discos de estado sólido con protocolo NVMe. Y fíjense que NVMe es un protocolo que me permite acceder de forma más rápida al disco. Pero los tiempos del disco, si es el mismo disco flash, siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, voy a tener un acceso más rápido al disco, sí. Me va a dar una reducción en cuanto a latencia. Pero que la voy a notar si yo voy a tener muchos discos. ¿sí? Si yo voy a estar hablando de 20 teras, 50 teras, no va a haber una diferencia entre disco flash con disco SAS y disco flash con protocolo NVMe. ¿sí? La diferencia la voy, a, voy, la voy a ver cuando ya estoy hablando de capacidades importantes, ¿sí? varias cantidades de, de ejes. Estoy hablando de 500 teras, de 800 teras. Ahí sí voy a ver una reducción de la latencia. Pero el secreto está en que el almacenamiento tenga protocolo NVMe pero con discos SSM. Los discos SSM son los que sí le van a dar una latencia que va a reducirse en un, hasta un 50%. El almacenamiento que solo tiene protocolo NVMe pero no soporta discos SSM no puede lograr esta reducción de latencia. Este es el secreto. Tiene sentido cuando tengo discos SSM. En el caso de Nimble, de los modelos All Flash, no de los modelos híbridos, sí tienen protocolo NVMe, sí pueden poner discos All Flash y sí están disponibles los discos SSM en caso de que ustedes necesiten una reducción de latencia muy importante. Estos discos SCM no hace falta que estén configurados inicialmente, ustedes los pueden agregar en el momento en, que los, en, en el que los necesiten. ¿Sí? Pueden convivir. Dato importante. Pu pueden convivir. Sí, perdón. Pueden convivir ambos. Conviven, conviven. Ah, perfecto. Sí, exactamente. Conviven sin problema. Los discos SSM en realidad son como placas PCI que van dentro de las controladoras. Ustedes pueden agregarlas en, en, de arranque o pueden agregarlas cuando ustedes lo necesiten. O quizás no necesitan una reducción de latencia. Pero sí están disponibles y sí las pueden agregar. Otro dato importante. Yo les voy pasando tips, ¿sí? Ustedes. Esto es para que ustedes vean y para que tengan en cuenta cuando analizan diferentes soluciones, este, porque pasa mucho que, que nosotros los proveedores los abrumamos muy, a los clientes y, y no saben, a veces se, se les es muy confuso qué elegir, por eso siempre les aclaro qué, qué es lo nuevo, sí, 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 muy bien como, como preguntó recién Juan, Juan, vos preguntaste, ¿no Juan? Sí, sí, tengo otra pregunta medio pavota, pero. Ah, ok. Ah, es que, no, 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 ninguna pregunta sí. es tonta. Eh, eh, sí. Sí. La, la otra pregunta, que capaz que puede complementar un poco, es: ¿se sabe eh, durabilidad de, de, de NVMe versus un SSD normal? De esos, porque antes se hablaba de cuando pasamos al SSD que duraba más porque los discos mecánicos, bla, 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 bla. bla. Eh, ahora ya ahora se Ah, saber. el SSM versus SSD. Eh, sí, en realidad el, el SAS común, el, o sea, el, el disco SSD común versus el NVMe, ¿se sabe si hay alguna escala de durabilidad? Eh, ¿Eso cambió? ¿Es, es superior NVMe? Ah, ok, ahí, ahí vamos. El protocolo, me decís vos. Protocolo sí. SAS versus protocolo NVMe, sí. no el disco. No, el, no, el Pues excelente tu... El, el disco es ese SSD y después, después, si quieres, también puedes agregar sobre SSM, sí, de todo un poco, digamos. Pero, es pero, brillante tu pregunta, porque sí. justo iba a hablar de eso. Muy buena tu pregunta. Y ahora le voy a explicar por qué. Cuando sale, a ver, cuando sale un concepto nuevo, surge un concepto nuevo, una tecnología nueva, una característica nueva, todos quieren eso. ¿Sí? Hoy quiero NVMe, no importa qué me hace. Yo es nuevo y quiero que el Storage tenga NVMe. Bueno, cuando sale algo nuevo, una característica nueva, tiene que estar, tiene, lo ideal es que tenga mucho tiempo de prueba, que esté probado. ¿Por qué? Porque, a ver, los almacenamientos fueron evolucionando mucho durante este tiempo y fueron incorporando muchas funcionalidades. ¿sí? Esto no es como el 2001, que yo tenía una Storage de un tera, ya era un montón. Y eran discos dentro de un almacenamiento SAN que ya está, con eso estaba hecho. No, ahora dentro del almacenamiento hay deduplicación, hay compresión, hay sin provisioning, eh, quiero hacer un clúster extendido, no sé, hay millones de cosas que los clientes hacen con el almacenamiento. Hoy no es solo el disco y nada más. ¿Mm? Entonces, cuando surge una tecnología nueva, tiene que estar muy probada. Tiene que tener mucho tiempo de prueba y todas las funcionalidades del almacenamiento tienen que soportarlas. ¿Sí? Eso es elemental. No es salió NVMe, vamos todo para ahí y anda y anda todo. No, no es así. Si ustedes se fijan en primera, van a ver que cuando ustedes piden un modelo el flash de primera, se pueden configurar discos sol flash con protocolos SAS y se pueden pro, co, configurar parte de esos discos sol flash con alguno de los dos protocolos. Pueden, el, es más, el mismo disco puede soportar los dos protocolos, o SAS o NVMe, ustedes lo pueden cambiar sobre la marcha. Pero Primera no soporta en su totalidad NVMe, o sea, no soporta que todos los discos sol flash sean NVMe. Justamente porque no todo está probado. Y les voy a dar un ejemplo, no les voy a mencionar al cliente. Pero les voy a dar un ejemplo donde pasó algo así. Estuvimos en una licitación en un cliente donde fuimos tres proveedores, ¿sí? Estábamos participando del HPE e IBM. El, el cliente quería una solución Hyland. El pliego estaba escrito para una solución Hyland. Todos aportaron para esta solución. Pero hubo un cliente que presionó, presionó, presionó y dijo: todos los discos tienen que tener NVME. Nosotros le dijimos al cliente: mira, nosotros soportamos estos teras en NVME, el resto es flash con SAS. Bueno, ¿qué pasó? El cliente evaluó las tres propuestas, las, 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 las primeras dos había dos propuestas que le gustaban mucho, eran las que tenía elegidas ya en su cabeza, pero son las que quedamos más caras. Y el otro proveedor que quedó, que era el que había insistido mucho en que todo sea ganó la licitación. El cliente compró los dos storage, all flash con todo NVMe, y cuando quiso implementar su clúster extendido con los dos storage, que para eso los compró, resulta que esos discos NVMe no soportan clúster extendido. Entonces el cliente tiró 700,000 mil dólares a la basura. Y lo que él quería hacer para lo que él compró el almacenamiento no se puede hacer de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa funcionalidad en ese almacenamiento todavía no estaba probada, todavía no estaba funcionada, todavía no estaba funcionando. Entonces es muy importante cuando solicita un almacenamiento entender qué es lo que el cliente busca, cómo va a armar la solución, para qué quiere la solución. ¿Y en qué lo van a beneficiar las características que le da nuestro almacenamiento y cuáles no les van a servir? Por eso yo siempre hago mucho con esto y trato de explicarle al cliente, no mostrarle el modelo de almacenamiento que hay, sino qué tiene, qué le falta, por qué le falta y por qué tiene lo que tiene. ¿Sí? Esto es muy importante y, y los clientes lo tienen que saber. Si hay algo que HP no tenga y otro proveedor lo tiene y al cliente realmente le va a servir, bienvenido. Y si no, evaluémoslo, porque después pasan estas cosas y no hay vuelta atrás. ¿sí? Esto no es como comprar un servidor y me equivoqué, me faltó una fuente, me equivoqué, me falta una placa y es casi, no. Estas son inversiones muy importantes, ¿sí? Eh, que generalmente tardan mucho en renovarse, tres años, cinco años, el cliente que la quieren tener por diez o por más. Entonces, es muy importante pensar bien y entender bien qué es lo que me va a dar la solución, porque voy a invertir muchísima plata. Entonces, por eso me gusta explicar y me vino muy, muy bien la consulta de, de Juan. ¿Eh? Bien, ¿hay alguna otra consulta? Ok, seguimos. Hasta ahora vimos, y, y prometo que no les voy a sacar mucho más tiempo, ¿eh? no, no es mucho más largo, pero hasta ahora vimos, ¿hacia dónde va el mercado de Haití? por qué soluciones inteligentes, cuáles son las in soluciones inteligentes dentro del, del portafolio, por qué una solución tiene 6-9 y otra tiene 100% de disponibilidad, y ahora vamos a ver un poquitito de lo que es hiperconvergencia. Que acá pasa lo mismo, ¿sí? Eh, una, una consulta, Ivana. Sí, me sí. Mirá, no. Yo no te había escrito por el chat, en realidad. Ah, perdón, pero no, no, no estoy siguiendo el chat por ahora, ¿eh? Después cuando no, termine lo sigo, pero decímela. Mira, era por la herramienta inteligente. Eh, sí. yo te consultaba si esta herramienta sirve para poder analizar eh, alguna algún storage que, eh, viejo que uno tiene implementado de otra marca y poder decir, bueno, esto lo puedes reemplazar con un equipo moderno de HPE de esta Ajá. solución. Ah, okay. Un tipo de comparativa Bien. O algo, Bien. Okay. Eh, de acuerdo a la no. base de datos que tenga, ¿no? perfecto a ver esta plataforma lo que te va a dar es, es, es va a aprender de los datos del almacenamiento y del, del entorno al que esté conectado sí eso por un lado esto esto lo vas a tener siempre esto es sin costo y ustedes no tienen que instalar nada cuando yo les hablo de, de Infosight o de plataformas inteligentes no hay que hacer ninguna instalación de ninguna licencia y no tiene costo adicional ahora si lo que vos estás necesitando es un análisis de cuánto te está consumiendo un storage de X proveedor, para saber las por qué o, o para saber qué características tendría que tener este, el reemplazo de ese almacenamiento, hay otra herramienta que se llama Ninja, que la gente de servicios la usa, y que se instala y automáticamente te dice, bueno, cuál es el consumo y, y te da información que te permite reemplazarla. Pero es otra herramienta, ¿sí? No es, que no tiene costo tampoco, pero no es InfoSight. Perfecto, clarísimo. ¿Sí? Claro. Genial. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora, eh, pasando un poquitito a soluciones hiperconvergentes, porque hay clientes que buscan almacenamiento tradicional y otros que están interesados en una solución hiperconvergente. Es muy importante que el cliente entienda la diferencia en hiperconvergencia, convergencia y convergencia, hiperconvergencia desagregada. ¿Sí? Una solución hiperconvergente básicamente está basada en nodos. Y en un software que nos abstrae de, de lo físico, ¿sí? Y que nos da mucha simplicidad y nos da mucha agilidad. Donde yo, si tengo un ambiente virtual con cargas de trabajo eh, predecibles, simplemente agrego un nodo con cómputo y almacenamiento y listo, salí andando, ¿sí? Es muy sencillo, la, la, la escalabilidad es muy sencilla, la administración es muy sencilla y es muy ágil. Ahora, ¿Qué pasa cuando yo tengo cargas de trabajo impredecibles? La hiperconvergencia no me sirve, porque si yo agrego un nodo, sí, esto es simple, esto es ágil, pero no me da flexibilidad, porque yo, si tengo una carga impredecible donde no sé si voy a, a, a necesitar cómputo o storage, yo le estoy dando todo junto. Y a lo mejor estoy agregando capacidad y no quería capacidad, quería solamente cómputo. Entonces acá... Una solución hiperconvergente me ayuda porque yo pongo un storage, pongo servidores y de acuerdo a lo que necesite le voy mostrando, le voy este, presentando este, discos o, o, o más recursos para tener más performance. Pero acá tengo más herramientas. Entonces empiezo a diseñar alguna aplicación donde la herramienta de administración sea un poco más centralizada eh, eh, y me centralice el cómputo con el storage. Y esto ya la agilidad se fue. La simplicidad se fue, ¿sí? Me quedó la flexibilidad. Acá es donde entran en juego las soluciones hiperconvergentes desagregadas, donde conservo la simplicidad, conservo la agilidad y además tengo la flexibilidad de crecer según necesite, o en cómputo o en almacenamiento. Eso es una solución hiperconvergente desagregada, por eso la de adelante de todo. ¿Sí? Desagregado significa eso, que yo puedo tener un ambiente virtual totalmente impredecible y le voy a poder asignar storage o cómputo de acuerdo a lo que necesiten. ¿Sí? Fíjense que ustedes van a decir, pero Nimble ya vimos, Nimble Storage ya vimos. Bueno, por eso yo dejé esto para el final. Nimble Storage es una solución de almacenamiento inteligente. ¿Sí? Con todos los beneficios que yo les mostré recién. Y Nimble Storage DHCI es el mismo nodo de Nimble con el mismo precio, pero está preparado internamente para armar una solución hiperconvergente desagregada, que me va a permitir reutilizar mis servidores ProLiant, siempre que sean servidores ProLiant generación 9 o generación 10. Este Nimble Storage DHCI me arma mi solución hiperconvergente desagregada, donde tengo agilidad, simplicidad y flexibilidad, donde la administración solo es desde el Bicenter, no tengo que tener ninguna herramienta de administración adicional, y donde voy a tener en mi solución hiperconvergente desagregada todas las ventajas que yo les mostré recién en cuanto a disponibilidad de 6.9 que para yo tener una disponibilidad tan alta en una solución hiperconvergente, tengo que poner muchos nodos y eso me incrementa el valor. Voy a tener una solución hiperconvergente desagregada con inteligencia artificial, donde me va a poder predecir fallas y futuros usos que voy a tener de performance y de escalabilidad, de capacidad. Voy a tener todas las funcionalidades que me da un almacenamiento, incluso si yo quiero replicarlo contra otro nivel de HCI. Estas licencias ya van a estar incluidas. Voy a poder reutilizar mis switches. Fíjense, bueno, acá es un poquito más de... Pero recién, el crecimiento es totalmente desagregado, o en cómputo o en almacenamiento. Y fíjense que además voy a tener una integración a través de una licencia Bank, que ya está incluida, una integración nativa con la nube, si lo quisiera. Ahora, ¿qué pasa... Si ustedes como cliente me dicen, me encantó el, el Storage Nimble, elijo un modelo de X, híbrido flash, lo que sea, buenísimo. Y dentro de tres meses me dicen, ahora, lo quiero, ahora quiero armar el DHCI que vos mostraste en la presentación, no se puede. ¿sí? El Nimble Storage, en cualquiera de sus modelos que no sea de HCI, nace como Storage y muere en Storage. Ahora, si ustedes van por un modelo de Nimble Storage DHCI, aunque tenga el mismo valor en precio, cueste exactamente lo mismo, ustedes hoy podrían instalarlo como un DHCI y a futuro podrían pasarlo a un storage, a un, un Nimble Storage tradicional o viceversa, podrían comprar un DHCI y hoy implementarlo como un Nimble Storage tradicional y luego pasarlo a DHCI si lo necesitaran. ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando piensen en Nimble, piensen bien si están seguros de qué entorno van a querer, si un almacenamiento o, un, eh, o una solución hiperconvergente desagregada. Otra ventaja, hay, hay algunos clientes que pueden haber escuchado hablar de SimpliVity. SimpliVity es, una, es nuestra solución hiperconvergente, pero que está pensada para entornos 100% virtualizados. Si ustedes tuvieran un entorno que sea virtual y físico, SimpliVity no aplica. Tendría que poner un SimpliVity y después tener que poner un Storage. ¿sí? No tiene sentido acá ir con SimpliVity. En el caso de Nimble DHCI, ustedes pueden presentarlo como una solución hiperconvergente, pero si quisieran o si tuvieran en la SAN, esto es un ejemplo, ¿eh? un servidor físico Linux, ¿sí? donde quisieran presentarle alguna LUN desde Nimble, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, ustedes pueden tener un Nimble DHCI donde lo pueden presentar como una solución hiperconvergente desagregada, pero también pueden darle capacidad interna de storage a cualquier servidor físico que tengan en la red. Todas estas son las ventajas que tienen con Nimble Storage DHCI. Nodo contra nodo, el precio es exactamente el mismo, solo que uno les permite hacer este, de, de, de solución hiperconvergente desagregada y de almacenamiento al mismo tiempo. Bien, bueno, esto es lo que yo les mencionaba recién. Es, acá habla la, la compatibilidad de, de, de los hipervisores. Eh, los modelos pueden ser híbridos o pueden ser all flash. Y tener en cuenta que los ProLiant que pueden reutilizar sean Gen 9 o Gen 10. Y por último, y no les saco más tiempo, Todas estas soluciones que vimos son muy inteligentes, muy disponibles, muy performantes, muy hiperconvergentes, desagregadas, pero la idea es que la solución que resguarde estas, estos almacenamientos eh, acompañe en características, sí, que no sea simplemente una cintita para bacapear un primera o un nimble o un, HC, un DHCI eh, nimble. Una solución de protección de datos que cumple con, con todas las características de una solución óptima de backup es StoreOnce. Cuando hablo de una solución óptima de backup, estoy hablando de una solución que cumple en forma simultánea con los requisitos más importantes, ¿sí? Que sea una solución confiable, que sea disponible, que tenga protección contra ransomware, eso es elemental, y que eh, sea económica. Si alguno de estos principios no se cumple, esa solución de backup no es óptima. Bien, te hago un stop. ¿Sí? Te hago un stop sí, y okay. le hago una pregunta a todos. ¿Alguien tiene almacenamiento a cinta todavía de los que están acá? Sí, yo tengo. Bien, ¿por, ¿por qué razón? Para que no veo quién me está hablando. ¿Por, por qué tenés almacenamiento? A cinta? Sí. No, pues a la verdad no te puedo dar la respuesta exacta de lo no qué, pero bueno, es un sistema que se implementó en su momento y no, no, no funciona eh, a cierto nivel de resguardo. Entiendo que, que no es por ahí el, el mejor, pero. pero no, bueno, no, no. La pregunta arreglo. mía fue, estuvo mal formulada. La pregunta bien hecha hubiese sido, ¿por algún compliance que vos tenés que tener, de que tenés que tener la cinta, la tenés que llevar a algún lado? No. Eh, no, porque, porque alguna vez se implementó y quedó, digamos, por eso, la quedó, La pregunta quedó agresiva, pero era nada que ver, era todo lo contrario. Eh, a veces eh, eh, vienen por el tema del compliance. Eh, perfecto. Y listo. ¿Alguien más tiene? No, no, no por ninguna exigencia ni ninguna normativa, sino simplemente porque, bueno, se agregó en su momento para tener la posibilidad de. De alguna cierta protección de decir, bueno, puedo sacarlo sí. o manipular ese, ese respaldo fuera del edificio como, como, un, como algo nuestro, digamos, una exigencia de nuestra. Ah, perfecto, perfecto. Y, y te hago una consulta, Martín. Eh... Hola. Sí. ¿Quién dijo hola? Edgardo. Edgardo de, Edgardo de Mendoza. Yo trabajo sí. en una empresa industrial de sí. ferroleaciones, sí. en la cual hacemos otro backup en data en el ETO4. Eh. Okay. el tema que lo estamos utilizando por el simplemente de que los datos los tengo que sacar de la oficina por el tema de una contingencia. Ok, perfecto. Claro. Ahora, ahora eh, yo les son todas preguntas que porque iban allá de saber por qué son las preguntas. Y les hago una consulta de curioso nomás. ¿Alguien más tiene cinta? Que me sirve, porque la pregunta va para todos los que respondieron que sí, ¿eh? Bien, y, y una pregunta a, a Martín y a Edgardo. Eh, ¿La marca se puede saber del, del, del equipo de cinta? ¿Y cuántos drives tiene? ¿Cuántos cabezales tiene? Ese, cuánto, si tiene brazos, cuánto, ¿cuántos brazos y cuántos cabezales tiene? Si son, son manual grande. sencillo y es HP. Bien. Eh, es, es, no, 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 es, es, es bien sencillo. Es el cassette, un casetito. Sí, sí. Ah, perfecto. Yo tengo un IBM y solo un solo robot. Perfecto. ¿Qué, qué, qué tamaño tienes? ¿Grande? ¿Cuántas cintas entran? 24. Ok, perfecto, listo. Eh, bueno, listo. Y es, era era, era para, para saber un poco, para, para ver a dónde estaban parados los que. Los que y, y una pregunta. Y de los, que okay. no, de los que hoy no tienen este equipos de cinta, eh, alguien de los que no me respondió se, se abre el micrófono y me cuenta hoy cómo, cómo hace un backup de segunda instancia. O sea, te, suponemos que tenemos eh, en, en, nuestro, en nuestro almacenamiento una. No sé. Tenemos un, 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 hacemos un, una primera instancia de backup. ¿Cómo hacen los demás? ¿Alguien me puede contar cómo hace su segunda instancia de backup? Pues si no la hacen, este es, esta es mi mejor reunión de acá de hace los últimos 10 años. Rodolfo, que te desmuteaste. Sí, no, bueno, alguien tiene que, que estar la posta. Eh, no, nosotros, particularmente. Eh, teníamos eh, robot de cintas hasta hace no mucho en uno de los sitios y, y particularmente ya cambiamos a una solución basada en backup a disco eh, que además eh, digamos replica entre dos sites, entre dos side, digamos uh -huh. eh, básicamente eh, es Perfect. eso digamos la primera instancia eh, obviamente con ciertas políticas de retención y demás este se eh, se, hace, se automatiza eso tenemos mayormente casi todo el entorno virtualizado así sí. que y después se hace réplica contra el otro sitio excelente y cómo te resulta eso mucho mejor claro. no la verdad que hace un salto gigante porque teníamos una solución muy 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 anticuada este, así que sí obviamente ahora estamos bastante bien eh, estamos evaluando de hecho hace muy poco que la tenemos operando la solución así que la idea es es, es monitorearla un tiempo para ver cómo opera ya hemos hecho, hemos hecho algunos procesos de restauración de manera sencilla así que este, estamos conforme por ahora con la solución. ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, y ya con, con, con eso, bueno. más o menos, las preguntas fueron para ese lado. Eh, Buenísimo. Hay, hay un, te interrumpo porque hicieron una pregunta que yo entendería la respuesta, pero me gustaría igual que lo hagas vos, que los discos SME, eh, SCM, perdón, si solo tienen protocolo RME. Eh, sí. Eh, es, Exacto. Exactamente. exactamente. Bien, perfecto. Listo. Sí, ahora sí, te, no te interrumpo más, perdón. ¿eh? No, por favor. Este, bienvenida a las consultas. Bien, hay, hay, sí, hay diferentes. Cada cliente tiene su, su solución de backup. Eh, muchos clientes tienen backup a disco, ¿sí? porque saben que hay muchas ventajas en el disco respecto de la cinta. Pero también hay muchos clientes que tienen cintas justamente por temas de auditoría, porque, porque necesitan conservar las cintas justamente por, por esto, ¿sí? Por normas internas. Pero, a ver, la, la diferencia o bueno, la ventaja con el disco es que uno hace el backup y puede controlar de forma mucho más sencilla que el backup se haya hecho bien. Generalmente, los clientes cuando hacen backup a cinta, hacen el backup y guardan la cinta y no chequean. Si no tienen una política de chequeo de cintas, no lo hacen. Entonces cuando van a poner la cinta y se dan cuenta que o el backup no se hizo bien o no se puede recuperar. Esta facilidad la tienen con el disco, ¿sí? Y hacen disco, muchas veces hacen, hacen backup perdón, a los discos que tienen, ¿sí? O puede ser un, un servidor que les quedó por ahí, o puede ser un storage, ¿sí? Pero muchas veces usan este tipo de hardware porque no saben que hay soluciones. Para hacer backup a disco, que están optimizadas para esta funcionalidad y que son muy económicas. Porque generalmente lo relacionan con el precio del, del, del storage, o sea, nada que ver. StoreOnce es una solución extremadamente económica. Eso la, la gente de, de América que ha cotizado muchísimas puede dar fe. Pero a pesar de ser económica, es una, es una solución que tiene muchísimas ventajas. ¿sí? Es totalmente agnóstica al software de backup. O sea que ustedes pueden elegir el software de backup que quieran y cambiarlo cuando ustedes quieran, que la solución va a seguir trabajando de la misma manera. Es agnóstica al hardware que ustedes tengan que resguardar. Es una solución que tiene una alta protección contra ransomware. Yo al final de la presentación les voy a mandar un mail a través de América con un, varios brochures en, en español de las diferentes soluciones que hoy vimos. Y una va a ser la de, la de ransomware para que ustedes vean en detalle cómo, cómo lo maneja. Y es una solución que eh, tiene tasas, maneja tasas muy altas de duplicación, mínimo 10 a 1, siempre que hablemos de, de archivos que no sean videos, por supuesto que ahí no van a tener de duplicación, pero si no, van a manejar tasas muy altas de duplicación. Y tiene una performance muy importante. Fíjense que cada modelo tiene una performance diferente. Acá pasa lo mismo que en Nimble y en Primera. ¿sí? Son cinco modelos de store ones, pero todas las soluciones hacen exactamente lo mismo. Vienen full licenciadas. ¿sí? Cuando me refiero a full licenciadas es licencias perpetuas para el total de la capacidad de replicación, de duplicación, comprex, compresión, encripción. Ya está todo absolutamente incluido. ¿Mm? Y ustedes eh, tendrían exactamente las mismas funcionalidades, pero para elegir el modelo correcto de Store Ones, tienen que ver la capacidad neta que ustedes necesitarían. Fíjense que cada modelo viene con una capacidad máxima neta. Neta es después del RAID 6. Esto, todas esas soluciones vienen con RAID 6, no con RAID 5. Fíjense, el modelo más chiquito, 3620, escala hasta 31.5 31, eh, teras netos después del RAID y sin considerar deduplicación ni compresión. Si ustedes consideran que pueden deduplicar mínimamente 10 a 1, fíjense toda la información que pueden guardar en este equipo. Y tienen una performance de mínimo 14 teras por hora. Si ustedes me dicen, yo con, no sé, vamos al ejemplo del 3640, 100 teras, 108 teras neto, estoy más que bien pero quiero una performance de 33 teras, entonces tengo que pasar al 5200, ¿sí? Pero hacia afuera todos los modelos se conectan a ISCASI o Fiber Channel, eso lo eligen ustedes, lo pueden presentar al software de backup emulando cintas como una librería virtual, lo pueden presentar como NFS o un mix entre los dos, esto depende de cómo ustedes quieran armar su esquema de backup. Y esta es una solución que es muy sencilla, está basada en arquitectura ProLiant, sí, y solamente crece en cajones y discos si ustedes necesitaran agregar más capacidad. Quizá con la deduplicación y compresión que manejan no sea necesario, pero este, nunca tienen que empezar en, en, en agregar licencias adicionales, ni para replicación, ni para deduplicación, ni para compresión, este, ni para ransomware. Y en la primera columna hay una licencia que se llama BSA, Virtual Santa Playa, en esto es Software Defined. Y es una licencia que ustedes pueden instalar en una máquina virtual. Sirve para reutilizar hardware que sea reutilizable. ¿sí? Si ustedes me dicen, mira, Ivana, tengo un MSA que lo quiero convertir en un Store mediante la licencia de BCA, pero además le voy a renovar el soporte y le voy a agregar discos, no, le va a salir mucho más caro que comprar un Store nuevo. Entonces. Es una licencia muy interesante que sirve para hardware que realmente eh, económicamente les, les, les convenga reutilizar. Esa licencia convierte ese hardware que no solamente puede ser de HP, puede ser de cualquier proveedor, lo convierte en un StoreOne con las mismas funcionalidades y les permite replicar contra, replicarlo contra cualquiera de estos modelos de StoreOne sin ningún problema. Cuando ustedes replican información de una sucursal remota o una branch office a un data center central, de Store ones a Store ones, o de cualquier hardware que tenga BCA a Store ones, la información no se rehidrata. Viaja totalmente deduplicada. ¿sí? Si ustedes tienen 100 teras en una sucursal y la deduplicaron y le quedaron 20 teras, por la red viajan 20 teras. ¿sí? No hay rehidratación de la información. Por último. Cualquier modelo de StoreOnce se integra perfectamente con cualquier solución de Storage de HP, ya sea Tripar, ya sea Nimble, ya sea Primera, que no está en este slide. Y esa integración se logra mediante una licencia que se llama RMC. RMC está incluida dentro de todas las licencias que viene dentro del almacenamiento, no tiene ningún costo, se instala en una máquina virtual y lo que hace permite Llevar todos los snapshots que ustedes hagan en el almacenamiento directamente al store Once, sin pasar por el servidor de backup. Como un backup totalmente flat. ¿Reemplaza el software de backup? No, ¿sí? Es un plus. Por eso al cliente siempre le digo, si vos tenés storage HP y tenés store Once, instalá, implementá RMC, activalo, porque te va a dar más puntos de backup y de restore con un costo cero. ¿Eh? A, es como la frutilla de la torta de todo tu esquema de backup a disco sin importar el software de backup que vos elijas. Y si vos querés restaurar esos snapshots desde el StoreOnce al Tripar o al Nimble, o a Primera, el RMC directamente te lo lleva de StoreOnce al Storage sin pasar por el software de backup. Esta administración se puede hacer desde la consola de RMC, o desde la consola de, de la aplicación de la que hicieron los snapshots, de Bingware, de SQL, de Oracle. Fíjense el nivel de integración que tiene. Y además de integrarse con el Storage, se integra perfectamente con cualquier servicio de nube a través de una licencia que se llama Cloudbank. ¿Mm? Esa licencia lo que hace es llevar la información a la nube, el Service Provider lo eligen ustedes, y trae la información desde la nube al Storage. Esa licencia de Cloudbank incluye además una licencia de BSA. ¿sí? ¿Por qué la incluye? Porque cuando ustedes recuperan información desde la nube, la podrían eh, recuperar al StoreOnez original, a cualquier otro StoreOnez que tengan en cualquier sucursal o en el mismo data center. O si ustedes tuvieran un solo one, y ese StoreOnez falló salió de producción por X motivo. Ustedes necesitan poder recuperar la información desde la nube. Entonces, se instalan esa licencia de BCA y le presentan cualquier hardware que ustedes tengan disponible. Lo convierten en un was y automáticamente pueden recuperar esa información desde la nube a ese hardware eh, con BCA. Fíjense que está todo absolutamente pensado. Es muy flexible, pero como les digo siempre, tanto para el almacenamiento como para el backup. Siempre se aconseja trabajar mucho con cada cliente para ver cuál es el entorno que tiene actualmente, hacia dónde quiere ir, qué funcionalidades necesita, eh, por qué, ¿sí? qué ventajas está esperando, y en base a eso, armar la solución más acorde. No es simplemente vender un store one, no es simplemente vender un inverse. ¿sí? Eh, la idea es que saquen, le saquen el mayor provecho a cualquier solución que ustedes elijan. Eso lo hacemos en conjunto con American. A veces hacemos muchas preguntas a los clientes, por ahí somos un poco densos, pero justamente es por eso, es para no vender una solución por vender y después quedarnos tranquilos en que esa solución nos va a ayudar durante todo el tiempo que ustedes deseen mantenerla. ¿Mm? Bien, hasta acá llegamos, vimos un poco de todo. Eh, yo les voy a pasar información de todo lo que vimos, bastante resumida, y para ustedes lo que necesiten, si es replicar la misma presentación, ver una presentación mucho más detallada de alguna solución en particular, o, o charlar sobre la situación actual de cada uno, lo podemos hacer, este, lo podemos coordinar sin ningún problema. Así que, Juan, si querés abrir a preguntas. Perfecto. Sí, exactamente. Eh, mm. Si quieren, aprovechamos. Eh, Bien, ahí, ahí en el chat, eh, Ivy, tenés un, un, un agradecimiento. Eh, ah, a ver, vamos a ver. Mira, nosotros también. nada Gracias a ustedes. Si, les, si quieren, alguien abrió el micrófono en este momento y hacía alguna pregunta uh -huh. de, de almacenamiento cual. de la parte de, de hiperconvergencia que, que hablamos, que eso es medio nuevo. Entonces, capaz que hay algunas dudas uh -huh. o creemos sí. que... Eh, que sabemos, pero la verdad que es un tema bastante complejo. O sea, lo lindo de la hiperconvergencia o la, lo lindo de la convergencia es que es compleja la implementación, pero después es se sencilla la administración. Son esas soluciones que tienen eso. ¿sí? Eh, de, abro, para, abro para preguntas. Si ¿sí? alguien tiene eh, alguna pregunta, quiere abrir su micrófono, quiere escribirla, alguna duda. Que sí, no tengan vergüenza. ¿eh? Sí, claro. Son soluciones nuevas, por lo tanto, es lógico que haya muchísimas dudas. Todas las consultas son bienvenidas. Bien, perfecto. Igualmente eh, listo. Ahí Rodolfo abrió. No sé si querías preguntar algo, Rodolfo. Al, a, a, algo muy simple, en realidad. Eh, primero, obviamente, agradecerle el tiempo y bueno, lo detallado de la, de la presentación. Eh, eh, segundo, es eh, un poco eh, nosotros estamos haciendo todo lo que es backup eh, on-premise, y bueno, obviamente les Ajá. comentaba que estamos haciendo, digamos, hace poco estamos transitando con una nueva solución. Lo que consultaba es, eh, teniendo en cuenta el escalamiento que pueda tener y la, y, y bueno, que en algún, en algún punto nuestra solución pueda quedar chica. Este, si en este caso HPE tiene algún, alguna oferta para extender, por ejemplo, a la nube, digamos, la, la solución, una solución que no sea HPE, digamos, este, para cubrir las necesidades de backup y replicación. A ver, aclaramos un poquitito más, eso un poquito más, a ver. No, a ver, no, en realidad es algo que eh, no está en el horizonte ni siquiera ahora, simplemente es algo que, bueno, uh -huh. a, a partir de que, de que hoy por hoy es posible inclusive tener tus réplicas de datos eh, eh, en la nube, como una, como una alternativa muy válida inclusive para, para restaurarla ni siquiera en el sitio de origen, sino en otro distinto. Eh, sí, sí. La, la pregunta es si ustedes se integraban. Eh, a partir uh -huh. de, la, de, la, de los servicios de nube que puedan tener, a lo mejor con sí. un, un gateway, un premise o lo que fuera, para uh -huh. poder este, eh, extender un poco eh, una solución ya, ya funcionando, uh -huh. extender, eh, en este caso, la capacidad de, 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 de almacenamiento, para ya sea para por temas históricos o compliance o lo que fuera. Sí, sí. A ver... La idea es, ustedes van a escuchar mucho hablar del de, de lado de HP de una nube híbrida, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque la idea es, como, como creo que comentó Juan en su momento, eh, muchos service providers te, garan, te garantizan espacio en la nube, ¿sí? es, es lo más sencillo, pero nadie te garantiza el costo de traer esa información ni los tiempos para traer esa información. Entonces, siempre es muy importante hacer un buen diseño. Si vamos a hablar, de por ejemplo, de una solución de backup que tiene que estar repartida tanto en premis como, como, como en la nube, ¿qué es lo que te conviene por, por, por precio, por, por tiempos de restauración, tener local? ¿Y qué en la nube? ¿Sí? Eh, hay muchos clientes que hoy están usando Store Ones localmente y eligieron su, su servidor de, de nube, hay muchísimos service provider que mm, les ofrecen una replicación contra store ones, porque hay algunos service providers que en la nube tienen store ones también. Entonces, cuando un cliente tiene, localmente tiene un StoreOnez, en la nube tiene one, se puede hacer una replicación o simplemente se pueden mover los datos a través de la licencia de Cloudbank a otro hardware distinto que tengan en la nube y te hayan brindado ese espacio. Y esto requiere de mucho análisis. ¿Por qué? Porque yo lo, el tema de, de cloudan lo mencioné muy por encima. Pero esto tiene más detalle. Cuando, cuando el cliente me pide, me dice: Bueno, yo quiero tener tantos teras en una Store Once local y quiero tener tantos en la nube. Los que van a la nube también se analizan. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que dentro de Cloudbank hay licencias que se llaman Cloudbank y hay licencias que se llaman Cloudbank Detach. ¿Por qué pasa esto? Porque las licencias de Cloudbank Detach son más económicas. Y son para los clientes que quieren tener esa información en la nube porque la tienen que mantener, pero les solo les interesa que estén en formato de lectura, no las van a modificar. Entonces, una licencia estándar de Cloudbank deja la información en la nube en formato de lectura y escritura. Una licencia de Cloudbank Detached la deja en formato solo de lectura y es más barata. Entonces, todos estos diseños se hacen para que el cliente pague lo menos posible. ¿Sí? por la información que deja en la nube y lo tenga lo más optimizado posible. ¿Sí? Esto después se puede bajar este, muchísimo más a detalle, pero hasta eso se contempla. No es que hay una sola licencia, el cliente paga por los teras que puso en la nube y punto. No, se hace un estudio de cuánta información la quiere dejar, total, es, es totalmente fría y la quiere dejar en un este nivel de almacenamiento mucho más económico, y cuál, aunque tenga la nube, la quiere dejar en otro tipo de almacenamiento, mucho más accesible en formato de lectura y escritura. Pero esto, todo esto lleva diseño. Después, como dijo Juan también, aprovecho para mencionarles que cualquiera de estas soluciones, si ¿sí? esto lo, lo mencionó al principio, ya sea cómputo, storage, eh, backup, se puede adquirir de tres formas. Cash, a través de HPFS, o sea, financiado por leasing, o a través de GreenLake, que es una modalidad de pago por uso. ¿sí? Y esto lo usan mucho, mucho los clientes que piensan en nubes híbridas y tienen almacenamiento local y en la nube. Porque lo que le permite es solamente pagar por lo que están usando, contemplando un buffer local, ¿sí? que les permite tener rápidamente hardware a mano sin tener que esperar. 30, 60 días o más a que se importe ese hardware adicional. Pero el cliente solo va a pagar por lo que necesita. Va a tener muchísimo más control de lo que usa y no va a tener sobreaprovisionamiento. Esto, este modelo es muy interesante para aquellos clientes que no, no, no tienen un entorno de crecimiento predecible, ni en cuanto a capacidad, ni en cuanto a performance. Nosotros armamos un videíto con la gente, no sé si, si lo habrán visto, con la gente de GreenLake, este, con Hernán Bolochi, hablando justamente de Nimble HCI y GreenLake. Y en ese video ustedes tienen un ejemplo del valor de cuota que ustedes pagarían por una solución de Nimble DHCI basada en una modalidad de pago por uso. Eso es para que ustedes tengan un ejemplo. Yo, después les voy a pasar en el mail el, el, el link del video, no sé si Juan lo tiene el video. Sí, lo tengo y lo pero publiqué, eso, lo publiqué ah, en nuestro LinkedIn también, pero ahora hacemos okay. Diego, que Diego se los pase, porque Diego está acá. Ok. Y porque... Tengo que comunicar con todos, se los pasamos, porque está buenísimo. Ah, buenísimo. Porque eso también les sirve de ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no les hablo solamente de modalidad de pago por uso. Suena muy lindo, muy interesante, pero usted no tiene idea de, de una cuota. En cambio, cuando yo lo bajo a hardware, a un hardware en particular, ya más o menos ahí. Les bajo a tierra el valor de esa cuota, y hay un montón de información adicional de que, que tienen en un link que está en ese video también, a la que ustedes pueden acceder. Hoy no hablamos en detalle de GreenLake, pero si a ustedes les interesa el modelo, hay muchos clientes hoy que están comprando en esta modalidad, y si les interesa el modelo, se puede coordinar con la gente de American y con Hernán Bolochi, que, que es justamente el especialista que aparece en este, en este video. Una, una presentación específicamente de pago por uso. ¿eh? Les va a ser muy interesante. Eso lo pueden coordinar con Juan también y, y lógicamente lo pueden tener. Pero todo esto se analiza. ¿sí? Entonces, con cada cliente hacemos ese análisis ¿sí? de, qué, de qué modalidad de servicios les, les, les es más beneficioso, cuánto tienen que dejar local, cuánto en la nube, diferentes escenarios con diferentes precios para que ustedes vean. ¿Sí? Eso es lo bueno, que al tener tanta flexibilidad, ustedes mismos pueden elegir este, y pueden tener los diferentes precios de, de las distintas soluciones. Bien, ahí Edgardo eh, pregunta: él tiene una segunda instancia eh, en LTO. Sí. Eh, ¿Y qué posibilidad de armar una solución eh, en backup? Eh, Ivana recién dijo que en Azure tenés StoreOns. Igual a mí se me ocurre, la verdad, honestamente. Eh, yo a través de Diego les, les hacemos llegar una oferta de Store Ones, porque siempre tenemos oferta, de hecho, en stock. de store Sí, ones. sí, claro. Eh, valen dos mango con 50. Entonces, sí. capaz que me parece que me parece que para él. Lamentablemente para mi cuota. Porque lo que en otro webinar con Iván hablábamos del de, eh, tema de la cloud, ¿viste? Que del 80% que se fue a la cloud diciendo claro. para la cloud, el 50 volvió aterrorizado. ¿Por qué? Porque es baratísimo uh -huh. subir, pero es carísimo bajar. Entonces. El, el cálculo que se puede hacer como, como decía Ivana eh, es, igual es impreciso sí eh, porque vos no sabes cuántas veces vas a bajar y yo te puedo hacer un cálculo de una bajada y, y, y capaz que estás está bajando todo el tiempo eh, eso, eso es muy o sea nosotros todavía no nos funciona de hecho ni a Microsoft todavía le funciona en Azure el cálculo de bajada eh, para el caso de eh, Edgardo, es, tenés opción 1, en, en Azure podés eh, tener un Store once, ahí tenés, ya reemplazaste el LTO, eh, y, pero para mí, eh, conociendo, conociendo la empresa donde trabajas, creo que, eh, y, y, y como la mayoría de las empresas, creo que hoy un escenario en Argentina más viable, en pesos, porque una vez que pagaste, ya está, es eh, un Store once de cada lado, X cantidad, si tenés X cantidad de sitios, X cantidad de Store once. Ah. Sí. Si quieren tener un montón de instancias. Si lógico. Si ustedes quisieran reutilizar esa cinta, este, porque bueno, si, si ustedes por una normativa interna les obligan a tener la cinta, ustedes con esa cinta harían backup del store once. O sea, ya no harían backup del storage productivo. Y si ese backup en la cinta les demanda mucho tiempo a ustedes no les importa, porque en realidad no están backupeando información, no, 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 no tienen ningún impacto en el storage. Ustedes hacen resguardo. Con la cinta al, al store ones, ¿sí? del once, mejor dicho. Y van a tener eh, como primer punto de recuperación y de acá van a tener el once Y para cumplir con una auditoría, igualmente van a tener la cinta. Eh, hay, el, el mantenimiento de cinta, hay justo día, no es barato. ¿No es barato o es barato? No es barato, estoy entendiendo que es. no, no, no es barato. Y aparte, la cinta, la verdad, que es un lío. Hay que. Sí, claro. Hay que. Nosotros hemos vendido eh, equipitos de cinta de, de HP, pero la verdad que eh, existiendo esto eh, no es barato. ¿sí? No, no, no es barato, son complicadas, cuando tienen problemas con la parte de, 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 de backup, de los jobs, qué sé yo. Eh, yo les, les repito, a, a por Diego les hacemos llegar así una, una propuesta no solicitada de StoreOnce y van a ver el precio y van a decir, ah, ok. Ni pensemos. Primero compramos, después pensamos. Porque sí. la verdad, que, la verdad que es es un producto muy barato, súper sencillo, le saca estos problemas y capaz que lo que se puede hacer es cambiar la política de backup. Porque si no, a mí me obligan, bueno, pero si vos haces un plancito de backup, cambias la política y ya no te obligan más, digamos. Se me ocurre que por ahí tiene que ir la mano, Edgardo. No sé si respondo o dije cualquier cosa, capaz que me pasa también. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? De vuelta Martín. Primero agradecer, Iván, a la presentación. Bueno, América, Grupe, también el presente, la... La, la atención, muy rico todo. Gracias. Eh, y Ay, bueno, el, el, la, una consulta en, en la parte donde se, se habló de, de hiperconvergencia y su sí. compatibilidad con la solución de la nube. Bueno, sí. no, no vi por ahí de, a nivel de la gráfica nada más el tema de, sí. de, de compatibilidad con la, la nube de Google. ¿Eso es porque no, no la tiene o porque... O, bueno, no, mira en, los slides, de... mira, en los slides siempre ponemos lo mínimo. ¿sí? Ponen, generalmente no está todo representado. Yo ahora te voy a pasar, en, entre toda la documentación que yo te paso, te voy a pasar compatibilidad para que la tengas también. ¿En sí, la aire... compatibilidad, eh, o sea, ¿o ¿Qué podrías destacar de esa compatibilidad? ¿A qué, a qué se refieren? Un poco más, o como alguna funcionalidad más destacable, digamos, en el sentido de, de yo poder. Eh, subir alguna máquina mía que tenga en, en mi escenario hiperconvergente local a, a esa nube. Sí, eh, a través de la licencia de CloudBank. Uh -huh. Todo eso lo maneja CloudBank. Eh, perdón, eh, CloudBank es en StoreOnce. Eh, ah, todo eso lo maneja CloudVolume. Se, se, me, se me confundieron los términos. Es una licencia similar a la de CloudBank, pero es específica para Nimble. Es la que necesita Nimble para llevar la información a la nube. Acá tenés nombrados dos, pero hay, hay muchísimos más. Perfecto. Bueno, no, bueno, gracias, de sí. esa compatibilidad... Bueno. No, ahí no vas a tener problema. Con StorWands pasa lo mismo. En el slide de Store faltan muchísimos más service provider, pero es agnóstica al service provider que ustedes elijan. Después, igual, Martín, eh, nos bueno, seguimos, seguimos, indagamos un poquito más ahí y, y te respondemos. Sí. quizás... Es Más profundo eso, ¿eh? así que quédate tranquilo que, que ya yo estoy anotando todo. Ok. Gracias, gracias. Bien, vamos, vamos con eso. Bueno. Eh, bueno, nada, listo. Yo ya creo que si dimos los minutitos para, para, para charlar. Eh, uh -huh. Les agradezco el tiempo, que vale, vale oro. Eh, estamos todos corriendo todo el tiempo. Eh, gracias, eh, Ivana. Eh, que no, no, ustedes. No montón. Ya ahora en un ratito te mando el mail con la información. Bien, perfecto. Eh, gracias a, a todos los clientes. Eh, gracias a Sandra, que está atrás de nuestro marketing, que ha, ha hecho llegar las cajas a, 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 a las tres provincias. Eh, nada, y gracias sobre todo a, a ustedes. Gracias a ustedes, Juan. Bueno, por favor. <laughs> gracias a todos. Así que bueno, listo, cierro, doy por cerrada la sesión, muchas gracias. Y, y nada, vamos a seguir haciendo este tipo de, de charlas eh, eh, con otros temas también, así que nos los vamos manteniendo en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a, gracias a todos. Un abrazo grande gracias. para todos, gracias por su tiempo. Gracias a todos, hasta luego.